y comunicación a don Alfredo Hernández Medina, fotógrafo, fotoperiodista. Hace casi ya dos siglos, en 1816, el científico francés José Nicet obtuvo la primera imagen negativa sobre papel con una cámara oscura. Nuestras comarcas han tenido la fortuna desde hace más de 30 años de contar con un fotógrafo de excepción, Alfredo Hernández Medina, que día a día ha registrado todo tipo de acontecimientos, muchos de los cuales ya son historia, o más bien han entrado por la puerta grande de la historia gracias a su registro. Tiene uno de los archivos más importantes de las últimas décadas y es todo un privilegio contar con su trabajo, que ha documentado y documenta lo más relevante de nuestro acontecer diario. Por todo ello, ha sido merecedor del Premio de las Artes y Comunicación 2010. Lee la acta del jurado, Juan José Pérez La Vaca. Acta del jurado. Reunidos en la sala de la Casa Museo Paz de la Cruz, el jurado de los premios Cumbre del Sonido de la tercera edición de 2010, compuesto por las personas que antes citamos en primer lugar, se acuerda conceder el premio Cumbre del Sonido de las Artes y Comunicación 2010 al fotógrafo y fotoperiodista don Alfredo Hernández Medina. El jurado justifica su decisión por su labor como fotoperiodista durante más de 6 lustros, registrando con su cámara fotográfica y de vídeo todo tipo de acontecimientos, muchos de los cuales ya son historia, poseyendo además uno de los archivos fotográficos y audiovisuales más importantes de Galicia y contribuir de forma destacada en la memoria colectiva e histórica de nuestras comarcas de Galicia y de España. Esto fue acordado en la Casa Museo Paz de la Cruz a primeros de marzo de ano vixente 2010. Eu quero engadir aquí, permiso, solamente unha anotación miña particular, que eu sinto-me moi orgulloso dos premios concedidos este ano en xeral. A Xenzo, por a miña vinculación con Xenzo, que todo mundo sabe, en primeiro lugar. As hermanitas de la Caridade de Turismo, porque conozas de fai moitísimo tempo, porque fixe a mili ali, moi cerquinho delas, no Cabo Fradera, contáis lámolas tamén, algunhas veces cando mataban os porcos e todas as cousas. E a Hernández, por unha cousa que me honro, e sinto moi satisfeito da súa amistad, máis non se pode dizer. Moitas gracias. Del premiado es obra de Ángel Maldonado Vita, pero una indisposición de última hora la he impedido desplazarse hasta aquí desde Oviedo. Para ello ha encargado a nuestro amigo de tertulia, Pablo Coalla, que Pelayo, es asturiano y quiere Pelayo Coalla, y la valer. Pelayo, por favor. Muchas gracias ao Centro de Estudios da Paradanta de Ocundado por acordarse deste humilde gaitero ou gaiteiro, como decís, en esta hermana tierra nuestra y celta de Asturias y Galicia, por acordarse de mí para leer este acta al señor Hernández, Alfredo Hernández Medina. La glosa dice así: cúplame la satisfacción y el honor por la admiración profesional y personal que me merece de realizar la glosa de esta tercera edición de los premios Cumbres do Suido, de uno de los galardonados concretamente con el premio a las artes y a la comunicación y que merecidamente ha recaído este año a la persona de mi ínclito amigo, el hispano-mexicano Alfredo Hernández Medina. Este personaje, singular donde los haya, par con palabras, pero elocuentísimo en sus hechos profesionales, ha desarrollado durante casi 4 décadas una ingente actividad como notario fehaciente de cuantos acontecimientos culturales, religiosos, políticos y sociales han acaecido en estas bellas comarcas. Que este merecido premio, señor Hernández, sea la antesala
de un acontecimiento digno de su trayectoria y que pronto podamos todos disfrutar de una magna exposición que contenga lo más granado de su inmenso y extenso archivo como homenaje a su persona y tributo a la memoria colectiva de las últimas décadas. Con este deseo, felicito al galardonado, a quien ruego se acerque al estrado para la entrega del diploma. Y a todos ustedes, señores y señoras, por su amable atención, muchas gracias. Moitas gracias. Todos los días, mañana, tarde y noche, estaremos más cerca del cielo.